Hola gamers, sean bienvenidos una vez más al canal. Los saludos Snake007, espero que se encuentren bastante bien y que estén teniendo un excelente día. Y en el video de hoy voy a llenar completamente mis almacenes. Bueno, la verdad es que ya he estado trabajando en eso. En todo este tiempo, en estos días, he estado llenando mis almacenes de mercancía especial. Porque como sabrán, ahorita la mercancía especial se puede vender a un precio caro. Está al doble de bonificación de dinero y RP. Eso nos va a traer muchísimo beneficio para este negocio. Por eso me vine a la ciudad. Por eso dejé Blaine County abandonado. Bueno, el negocio de moteros abandonado momentáneamente, porque ahorita vine a trabajar este negocio de mercancía especial. Les voy a mostrar cómo ya tengo mis almacenes. En el último video creo que les mostré cómo quedaron mis almacenes, pero ahorita ya he estado llenándolos totalmente en solitario. Chequen esto, tengo los dos almacenes medianos llenos, tengo los dos almacenes pequeños también llenos, y este almacén grande me falta muy poco para llenarlo. De hecho, lo que voy a hacer primero es que voy a vender uno de mis almacenes pequeños. Todas las ventas van a ser ahora sí en solitario. Ahora sí no voy a reclutar a nadie, porque otra vez no me puse de acuerdo con nadie, y aparte quiero hacerlo en solitario para que ustedes también vean cómo se pueden hacer las ventas jugando solo. Pero ¿saben qué voy a hacer primero? Voy a entregar mis productos variados, porque con eso estoy recuperando la inversión de las cajas. Ahorita me está pagando $150,000 esta entrega de productos variados. ¿Y saben qué? Que me tocó aquí en el almacén grande, y antes de agarrar el camión de productos variados voy a enviar a mi personal a que vaya por cajas. Chequen, este es el almacén grande. Vean cuánto ya tengo de mercancía. Ya no me falta mucho para llenarlo. Y ahora sí vamos a entregar este camión. Espero que no me salga policía, porque eso es lo más tardado, perder a la policía con esta misión. Y los otros vehículos, la verdad es que no hace nada. Ni siquiera manejan bien los NPCs. Yo veo que chocan a cada rato. Puede que salgan con unos Kuruma o unos Karinfuto, pero la verdad es que no son de peligro. Y al parecer el camino está libre, porque no me salieron ni enemigos ni policías. Vean eso. Listo, ya terminé con la entrega de productos variados. Ahora me voy a mi almacén. Voy a vender uno pequeño, no voy a vender uno mediano, porque creo que se va a compensar con las cajas que va a traer mi personal del almacén grande. Espero que todo salga bien, si no voy a tener que vender dos veces el almacén pequeño. Ya estoy aquí en mi almacén pequeño para iniciar la venta. Voy a vender las cajas normales por $450,000. Wow, es bastante dinero, vamos a venderlo. We're ready to go, boss. The goods are loaded and ready to be taken to the drop-off. Look out for hijackers and get this deal done. Me salieron dos camiones y solamente son dos entregas. El comprador le ha puesto una bonificación a este cargamento de mercancía especial. Hay que entregarlo en perfectas condiciones para recibir la mayor cantidad de dinero posible. Cuidado al conducir. Eso es lo que me dice mi asistente. Chequen la bonificación que tiene este cargamento, $18,000. Vale la pena manejar lento para llevarnos esa bonificación. No sé ni por qué dejé el helicóptero Bizar ahí. Me estorba y puedo perder la bonificación. Ahí está. Hay que manejar muy cuidadosamente. Es más, me voy a ir por esta calle para no correr riesgos de chocar. Vamos despacio. Oigan, imaginen que el tren me chocara el camión. Listo, primera entrega completada y sin ningún rasguño. Vamos por el siguiente camión. Ya llegué por el segundo camión, y este también voy a ser muy cuidadoso al momento de la entrega. No quiero que pase algún accidente, no quiero que me quiten nada de esa bonificación. Ya llegamos al destino, ya solo voy a estacionar el camión en su lugar. Y listo, todo salió perfecto, no le perdí absolutamente nada a la bonificación. Bueno, chequen esto, ya se le cayó la puerta. Pero no importa, ya había entregado la mercancía, no fue mi culpa. $468,000 ganamos por esta venta. Conviene muchísimo vender al doble de bonificación estos almacenes. Jamás le había ganado tanto a un almacén pequeño. La minigun que se quedó en el almacén pequeño, esa la voy a dejar ahí, la voy a guardar, no la voy a vender ahorita. Vamos mejor a reabastecer nuestro almacén grande y ese pequeño para ir a la par con esto. Bueno, espero que se pueda. A ver cómo salen las cosas. ¿Saben qué? Me tocó una misión en donde tengo que ir al mar por las cajitas. Esta misión es un poco tardada. Creo que voy a cambiar de sesión, porque esta misión no vale la pena. Así que por favor, que las próximas misiones sean de un solo vehículo, por favor. No puede ser, me robaron mi mercancía. Ya vi el camión, tiene las puertas abiertas, está ahí abajo. Y seguramente las cajas van a estar separadas. Vamos a ver. Sí, las cajas están separadas, son unos ladrones. Ahí está el primero. Oh, no le di. De hecho, ahí hay dos. Ahí están dos objetivos. Listo, ya entregamos las tres cajas. Ya vale más de 2 millones la mercancía en este almacén.
Y por fin terminamos con el llenado de los almacenes de mercancía especial. Ahora sí voy a vender, sí me llevó bastante tiempo la verdad. Y bueno, entonces ahora sí vamos a vender la mercancía. Creo que primero voy a vender el almacén grande, ya que me imagino que va a ser la venta más complicada. Me va a pagar $4,440,000, va a ser una venta épica. Después voy a vender los almacenes medianos, tengo dos almacenes medianos y esos me van a pagar $1,720,000. Y al final voy a vender los almacenes pequeños, que me van a estar pagando $480,000. Bueno, a excepción de este, que tiene un producto especial, ese me va a pagar $710,000, pero aparte voy a vender el producto especial, entonces voy a estar haciendo muchísimas ventas. Este también me va a pagar $1,470,000. Vamos a vender esos almacenes. Oigan, ¿y saben de qué me estoy dando cuenta? Que casi no se ve la inversión que hice, porque con los bienes variados en verdad que recuperé, pero no solo recuperé, sino que hasta tuve ganancia. Vean todo el dinero que tengo, casi $14,000,000. Ah, bueno, pero se me estaba olvidando la venta que hice hace un momento de un almacén pequeño. Eso me pagó $480,000. No, menos de 480, 450 me parece. Ya estoy aquí en el almacén grande y ahora sí, llegó el momento de realizar la venta. Chequen cómo se ve un almacén grande totalmente lleno, se ve hermoso. Toda esta mercancía va a desaparecer rápido de aquí, es una lástima. $4,440,000 es la venta máxima que he hecho, es la mayor cantidad de dinero que voy a ganar con una sola actividad. Es posible que necesites tres vehículos para esta entrega, asegúrate de haber contratado al menos a dos socios antes de empezar la misión. Yo puedo solo. Okay, you ready to move on this? The buyer is waiting for the drop-off. Once the goods are there, the money gets transferred. Bueno, y me tocaron tres aviones. Seguramente es el Cuban 800. Tengo suficiente tiempo. Tenemos media hora para realizar esta venta. Aparte, solamente hay que ir a un punto. Me estoy dando cuenta que solo hay que entregar en un punto cada avión. Y aquí está la primera avioneta. Espero que no me salgan helicópteros de esos que te derriban el avión, porque si no se va a complicar esto. Hasta ahorita no han salido enemigos ni policía, vamos tranquilos y también puedo volar a cualquier altitud, entonces al parecer esta misión va a ser algo tranquilo. Ya vi la bengala, ahí tengo que entregar la mercancía, creo que tengo que aterrizar la avioneta, no estoy seguro. ¿Saben qué? Creo que ya sé cuál misión es. Creo que hay enemigos ahí y tengo que deshacerme de ellos. Entonces lo que voy a hacer es que voy a aterrizar la avioneta. Sí, así es mucho más fácil y rápido que con el Kuruma. Con el helicóptero Biusar es de muchísima ayuda. Listo, al parecer ya quedó despejada la zona. Ahora sí voy a aterrizar ahí el avión. Y justo aquí voy a dejar la avioneta. Ahora sí voy a llamar otra vez mi helicóptero, que se quedó del otro lado de la pista. Espero que sí me lo puedan entregar. Ya estoy llegando con la última avioneta aquí al hangar de Sandy Shores. Espero no estrellarme. No, no me estrellé. $4,440,000. Wow, ganamos muchísimo dinero. Ya estoy en mi almacén mediano y vamos a ver cuánto nos va a pagar este almacén. Ya no recuerdo. Más de un millón, ¿verdad? $1,435,000. Pero aquí estoy viendo que tengo un producto especial que cuesta $250,000. Es un huevo de oro. Vamos a vender primero las cajas. We're ready to go, boss. The goods are loaded and ready to be taken to the drop-off. Look out for hijackers and get this deal done. Son tres camiones, afortunadamente solo hay que llevarlos a un solo punto, o sea que no está tan complicado. Bueno, espero que no salga policía o cosas así. Este, a diferencia del almacén pequeño que vendí hace un rato, no trae bonificación. Aquí no importa si choco, aquí sí no voy a ir con tanto cuidado como hace rato. Ah, seguramente hay que dejarlos en la terminal, ahí es uno de los puntos de entrega para este negocio. Y con esto terminamos estas entregas. $1,435,000 me pagó un almacén mediano. Vamos por el siguiente. Y ya estoy aquí en mi otro almacén mediano. Vamos a iniciar esa venta. $1,470,000. Vamos a vender. All right, sale time. The goods are loaded up at Los Santos International. The buyer wants you to make airdrops at a number of locations around the city. You ready for this? Let's go.
Y bueno, en esta ocasión tocó otra vez un avión, pero hay que entregarlo en 10 puntos diferentes. Me imagino que es un avión Titan, no creo que sea un avión Cuban. Y efectivamente aquí tenemos al avión Titan, entonces vamos a hacer un recorrido. Creo que ya había hecho una misión con este avión. Mi asistente me está diciendo que hay que pasar desapercibido del radar, entonces vamos a volar bajo. Oigan, pero de plano sí hay que volar muy bajo porque no me elevé tanto y ya me estaba marcando que iba muy alto. Solo quiero ver rapidísimo cómo están los puntos acomodados. Ok. Ok, hay varios en la ciudad. Listo, ya hicimos la primera entrega. Oigan, ¿cómo quieren que vuele bajo? Si hay muchos edificios, ¿cómo le hago? Creo que tuve mucha suerte con esta venta porque están muy juntas las entregas. Oigan, ¿qué le pasó a esto? ¿Se bugueó? No me dejó entregar. No sé qué pasó, no me dejó entregar. Estoy presionando la tecla y no me deja. Oigan, está raro, me voy a tener que salir del juego porque esta misión se bugueó. No me deja entregar, le estoy presionando. Ahí está, ya me dejó entregar. No sé por qué no me dejaba entregar. ¡No lo entregó! ¿Qué le pasa a esta misión? Está bugueada la misión. ¿A alguien le ha pasado esto? ¿Que no entregue el producto? Y bueno, ya estoy nuevamente en el juego y vean, sí me quitaron algo de mercancía por haber cancelado la misión, pero no importa. No voy a hacer el llenado, no voy a hacer el reabastecimiento porque ya quiero vender, ya necesito vender. Y espero que no me vuelva a tocar esa misión del Titan porque en verdad está bugueada. Le perdí como 100 mil o más de 100 mil dólares a eso. Y me tocaron 3 aviones. Ya había hecho esa misión de 3 aviones, entonces voy a tener que volverla a repetir. Y sí, efectivamente es exactamente la misma misión que me tocó con el almacén grande. Yo quería que me saliera otra cosa diferente. Y de igual manera hay enemigos en esa zona, entonces lo que voy a hacer es que voy a aterrizar la avioneta muy cerca del lugar. Ahí la voy a aterrizar. Bueno, un poco más adelante porque si no me voy a estrellar con los postes. Aquí, justamente aquí en el búnker, voy a aterrizar la avioneta. Ahora sí vamos a eliminar a toda la bola de enemigos que ahí viene. Aquí hay uno. Listo, ya quedó despejada la zona. Ahora sí voy a traer el avión. Y por fin terminamos con esta venta que me está pagando $1,326,000. Eso es lo que me pagó esta venta de almacén mediano. Le perdí un poco por el bugueo de la misión del Titan, pero bueno. Algo es algo. Ya me encuentro aquí en mi almacén pequeño de mercancía especial. Y ahora vamos a vender este almacén. En este almacén creo que no tengo ningún producto especial. Ningún artículo valioso. Entonces vamos a vender este almacén completo. Me van a pagar $480,000 por este almacén pequeño. Vamos a venderlo. Ok, la sale está en. Los productos han sido movidos a un barco en los docks. You need to take the boat out to a drop-off off the coast to make the sale. Have a good trip. En esta ocasión me salió un barco. Tengo que ir a entregar el producto en barco. Está perfecto porque quería una misión totalmente diferente a las de los aviones. Ya me han tocado aviones, ya me han tocado camiones. Me faltaba la misión del barco. Me está diciendo mi asistente que alguien ha revelado la ubicación del barco. Hay que librarse de ellos o coger el barco y salir de ahí. Pues mejor me voy a librar de ellos. De todos los enemigos que estén ahí. Como me traje el Karin Kuruma, creo que será fácil. ¿Dónde están los enemigos? Ah, aquí están. Este era el último enemigo y ahora sí vamos a entregar este barco. Afortunadamente ya le hice las mejoras a todos los vehículos y ¿qué creen? Que sí noto la diferencia de velocidad de este barco. Anteriormente era más lento, le hice una mejora de velocidad para que llegara más rápido al punto. Y sí, sí noto la diferencia, ahora siento que se mueve más rápido el barco. Y listo, ya se entregó la venta. Vean todo el RP que me están dando. Oigan, sí, dan bastante RP por las ventas, ¿eh? $480,000 nos ganamos. Ya estoy en mi otro almacén pequeño y vamos a venderlo. Aquí sí tengo un producto valioso que es la minigun de oro. Esa la voy a dejar para el final junto con el otro producto valioso del otro almacén. Vamos a venderlo por $450,000. Me tocó exactamente la misma venta de la vez pasada, que es la que tiene bonificación. Oigan, le acabo de perder bonificación al cargamento porque choqué. Fue un choque muy leve, pero vean todo lo que me bajaron. Bueno, no fue mucho, pero sí le perdí algo. Justo por aquí hay que entrar. No le hagan caso al GPS del juego. Vean por dónde los manda y vean por dónde tienen que ir. Y aquí está el punto.
Y listo, ya llegué con el segundo camión. Le perdí 800 a la bonificación, no fue tanto. Y estamos ganando 467.300 por esta venta. Oigan, ¿y saben qué estoy viendo? Que tenemos tiempo de cooldown. Vean todo lo que tenemos de cooldown. Vine aquí al almacén donde acabo de vender. Quiero vender la minigun y se me olvidaba el tiempo de cooldown de media hora. Voy a ir al otro almacén por mi otro producto valioso. Y aquí sí me permite vender el huevo de oro que tengo guardado. $250,000. Y otra vez me tocó un barco enorme para vender un huevo. Ya llegué al barco, en esta ocasión no había ningún enemigo, así que todo tranquilo por aquí. Listo, ya partimos a mar abierto para entregar este cargamento. Oigan, y salieron enemigos, tenemos compañía. Voy a tratar de eliminarlos. Listo, ya eliminé a unos. Los otros creo que ya no se acercaron, se quedaron allá. Aquí viene otra oleada más. Listo, ya tiré a uno. Perfecto. Así es como se eliminan a esos enemigos. Aunque no los maté, pero se quedaron ahí en el agua. Se están ahogando, creo que no saben nadar. Oigan, y vean, no me había dado cuenta que aquí arriba traigo a un NPC hostil muerto. ¿Por qué está ahí arriba de mi barco? Ya estamos llegando y llegamos. Por fin llegamos con la entrega. $250,000 y muchísimo RP. Eso fue lo que me gané. Y en lo que pasa el tiempo de cooldown, voy a entregar mis productos variados. Listo, ya están estos productos variados entregados y otros $150,000 más a la cuenta. Oigan, ¿ya vieron cuánto dinero tengo en este momento? 22 millones. Tengo 22 millones de dólares. No puedo creer toda la cantidad de dinero que hice. Y listo, ya podemos vender. Ya pasó el tiempo de cooldown. Ahora sí vamos a vender esta minigun de oro. Perfecto, creo que va a estar fácil. Solo tengo que llevar el camión al punto de entrega y listo. Y ya estoy llegando al punto de entrega y estamos recibiendo $230,000, bastante buenos. Y me estoy quedando con todo este dinero, $22,600,000. Y todo el dinero que logramos juntar va a servir para inversiones, para futuros negocios que voy a comprar. Les había comentado que posiblemente los negocios de moteros van a estar con un descuento, entonces voy a aprovechar. Voy a aprovechar esas promociones, voy a comprar todos los negocios de club de moteros y los voy a empezar a trabajar para que me paguen el doble. Espero que me paguen el doble. Espero que también tengan bonificación. En verdad voy a estar ganando mucho dinero. Y aparte, la inversión no va a ser tan fuerte. Si les gustó este video, déjenme un poderosísimo like. Se los voy a agradecer infinitamente. También los invito a que se suscriban al canal y presionen la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya contenido nuevo. Muchas gracias por haber visto este video. Que tengan un excelente día y nos vemos hasta la próxima.